Soy Angelo Mascarpone, empresario, el rey de los bulones cocido a mano. Soy judío en el gobierno, le pido disculpas, va a decir que soy machista. Pero este gobierno es una banda de inútiles. Ahora salieron con que la Argentina es corrupción. Chocolate por la noticia, toda la vida vos corrupción a la Argentina acá, se elabora así, es un toma de daca. ¿Querés terminar con la corrupción? Mata a todos los sindicalistas. Se terminó el piquete, el paro, el aguinaldo, las horas extra, la licencia por maternidad. Antes que nada, quiero pedir disculpas. Porque esto es una estafa. Me dieron un dinero de un teatro para hacer la producción y yo no logré escribir nada, ni ensayar, o copiarme algo. Así que llegó el día del estreno, yo no había podido escribir nada, no tenía ánimo, el dólar, el sobrepeso, frío, la inflación, el dólar. Me gasté la plata en Fritolín y en la peluquería. Porque el otro gobierno me acostumbró a eso. Yo toda la vida puse un poquito de aceite con el dedo de los desparramados. Y ahora no, tenía que usar en aerosol. Y tenía que ir a la peluquería toda la vida, me reuní el pelo así y me lo corté con una tijera, me quedaba perfectamente. Pero ahora no, ahora tenía que hacerme baño de queratina, baño de luz, me tenía que hacer baño de crema, ya tenía que ser desmechado de café y ya, si no había café Cabrales era un escándalo, una crisis. Y igual ayer, anoche pensaba, se van a dar cuenta, dudaba, voy, no voy, voy, no voy. Y dije, voy, voy a estar cansada ya de, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a la boletería? A reclamarle al boletero. ¿Y cómo saben que el boletero no está armado? Esas cosas siempre terminan mal. Yo misma podría estar armada. Si no se ríen lo suficiente, no aplauden, no voy a hacer porque quizás ella esté armada. Todos los actores son cocainómanos. Ella también. No son narcotraficantes, son consumidores, ¿verdad? Y opte. Capta 4.600.000 personas de poder adquisitivo medio o alto. Centro de Emergentología en Chubala que se ahoga, buenas noches. Esta conversación está siendo grabada para su comodidad y para cuidarme el culo mío. Sí, señora, atendemos las 24 horas. Paramos para almorzar. No somos máquinas, señora, no somos esclavos. Pero, así que usted quiere que yo le mande una ambulancia. Muy bien, atiéndame. Y ¿cuántos son? ¿Me explico? Sí. Por eso le explico. Le explico la... No. Bueno, Señora, ¿no está diciendo con que la criatura se le desangra? Y bueno, señora, usted charla que te charla, la tengo que dejar porque me llegó la cena. Y me contratan el 10% de discapacitado, hasta ahora se todo se sinceró, le dicen paralítico, tuerto, rengo, lo que sea. Y ellos no tienen ninguna sensibilidad porque no tienen, ellos piensan solo en esto, ¿viste? Y entonces... a mí, si no, no me agarraban, porque yo me hice la renga. Y entonces me engancharon, ¿viste? Y me hago la renga todo el día, en mi casa también. Y me dice, marido, te hagas la renga, mira que vas a quedar, y mejor si quedo. Let's go,
mamá. Mucha gente ha venido esperando que hable de política. No estoy aquí por la política. Estoy aquí porque un ángel me indicó que venga. Así que no voy a hablar de política. El otro día en la sesión me dormí. Cansada de oír hablar peronistas. Y en sueños vi los cuadernos. Cada vez te recuerdo que estás en esa banca, gracias a mi voto, me quiero cortar la Pero sí, voy a hablar de economía. Todos sabemos hacer mate cocido, pero ninguno sabe de economía, yo tampoco. Por eso me fui a la Wikipedia y traje unos bonitos cuadros sinópticos. ¿Qué es monetarismo? ¿Usted sabe qué es lo que es monetarismo? Señora Presidenta, doctrina económica, según la cual los fenómenos monetarios determinan las fluctuaciones económicas. Todos son flujo y fenómenos celestes, señora Presidenta. Porque siempre se llevan el dinero, señora Presidenta. Ponele H, pero se llevan el dinero. Aunque los niños se estén acostumbrando a vivir de prestado, a comer mendigando, a vivir bajo de los puentes, pero siempre se llevan el dinero. Tengo un minutito antes de la tomografía. Ya me hice la ergometría y la resonancia. Hace una semana que estoy en ayunas. ¡Un frío! Acá no hay nadie. No hay médico, no hay enfermero, no hay personal. Uno mismo se hace los estudios pasando la sube. Bueno, yo ahora estoy muy bien. Porque estuve mal, muy mal, paralítica, imposibilitada, prácticamente en coma, vegetal, vegetal. Una paz, ser vegetal. No, del corazón quedé fenómeno, porque me operaron en Kamchatka. ¡Frío! ¡Ah! Eso me tendría... ¡Ah! Eso me tendrían que... ¡Ah! Me tendrían que... ¡Ah! ¡Que sacar! Sacar, tomado con calma, tienes que localizar dónde está y cuidado con taladrar la arteria, esa es la cava, tienes que llegar al medio cava, te aprendí muchísimo. Pragmatic and intelligent relations with our country.
We're ready to take off. We are very optimistic about our future. Even though the world presents many challenges and doubts in those days, in these days. But we really think that this is a very good. Señorita, atiéndame. ¿Me puede comunicar con el presidente? Haga la señora que lo votó. Había prometido sacarme la ganancia, solucionar el dólar, solucionar la inflación. Que no iba a haber más pobres que me vienen y me mean acá a la vereda o me vienen a pedir, que nos iba a sacar a todos.